Hace tiempo que no sacamos el microscopio, pues esta semana voy a enseñarte tres cosas impresionantes que tú y cualquiera podríais ver a través de cualquier microscopio. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. Ponte cómodo porque todo lo que te voy a enseñar lo tienes al alcance de tu mano y seguramente jamás imaginaste que pueda existir este micromundo fantástico tan cerca de ti. Antes de empezar, me gustaría decirte que todo lo que te voy a enseñar en este vídeo podrías verlo por ti mismo prácticamente con cualquier microscopio del mercado. Incluso con microscopios educativos de juguete se pueden obtener buenas vistas de lo que te voy a enseñar. Sin embargo, no con cualquier microscopio podrás aplicar ciertas técnicas que voy a utilizar yo, como la técnica de campo oscuro, que puede proporcionar imágenes realmente impresionantes y muy pictóricas, prestando atención al aspecto fotográfico, que es lo que más nos interesa en este canal. En la descripción del vídeo y en el primer comentario tienes toda la información sobre este microscopio que tengo aquí. Y dicho esto, vamos con la primera preparación, que es algo tan sencillo como un frotis de la parte interior de tus mejillas. Haciendo un simple frotis de la parte interior de tus mejillas obtendrás células epiteliales. Diluyendo el frotis con una gota de agua ya tendremos la primera muestra preparada. Vamos a echarle un vistazo. Pues esto son las células epiteliales del interior de mis mejillas, tal y como las veríamos a través de cualquier microscopio óptico. Luz directa a través del objetivo. Podemos ver claramente el núcleo de cada célula y su estructura. Esta es la imagen a través del objetivo de 10 aumentos, pero podemos ir más allá. Ahora estamos viendo las células epiteliales a través del objetivo de 20 aumentos. Pero como te he dicho al inicio de este vídeo, una de las técnicas más potentes en microfotografía por las imágenes tan pictóricas que nos da es la de campo oscuro. Vamos a aplicarla. Una vez en campo oscuro, solo quedaría moverse por la muestra y buscar composiciones interesantes. Como puedes ver, la microfotografía es una disciplina increíblemente espectacular a la vez que abstracta. La segunda preparación es algo tan simple y conocido como la sangre. Para obtenerla, imaginación. Yo voy a utilizar una pequeña lanceta para obtener una gota de sangre. Y con la muestra preparada, la colocamos y vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues ahí están mis glóbulos rojos vistos a través del objetivo de 20 aumentos. Voy a ajustar los parámetros para tener una mejor imagen. Y se observa claramente que estas células son mucho más pequeñas que las que hemos visto antes. Vamos a aumentarlos un poco más. Vamos a utilizar el objetivo de 40 aumentos. Ahora sí que tenemos una imagen mucho más cercana y detallada. Esto es más o menos lo que podríamos ver a través de cualquier microscopio, incluso, como te he dicho, a través de microscopios educativos casi de juguete. Pero realmente la sangre, cuando cobra auténtica vida, es cuando la observamos en campo oscuro. Pues ahí tenemos
la sangre, mis glóbulos rojos en campo oscuro. La verdad es que la imagen es increíble. Y de igual manera como hemos hecho con las células epiteliales de la boca, esto es cuestión de empezar a movernos por la muestra tratando de buscar composiciones interesantes. Y vamos con la tercera preparación. Es algo que a mí me dejó perplejo cuando lo vi la primera vez por lo increíblemente pictórico que resulta en campo oscuro. Se trata de la epidermis de una cebolla. La epidermis de la cebolla es esa pielecita que se nos queda por ahí suelta cuando a veces estamos cortando cebolla. Y si además es una cebolla morada, mucho mejor. Vamos a colocar la muestra en el microscopio y vamos a revisarla. Y ahí tenemos las células de la epidermis de una cebolla vistas con el objetivo de 10 aumentos. Realmente las células de una cebolla son muy grandes, son células vegetales que podemos casi casi llegar a verlas a simple vista. Y fíjate en esta estructura. Resulta increíble. Algo tan simple como una cebolla nos puede dar juego para hacer fotografías abstractas espectaculares. Y esto es solo uno de los filamentos de la parte más blanca de la cebolla que he sacado. Pero si nos vamos a las partes más moradas, vamos a alucinar. Fíjate en esto. Realmente aquí podemos perdernos componiendo imágenes abstractas. Vamos a ponerla en campo oscuro. ¡Wow! Espectacular. Fíjate en esto. Realmente es casi como estar viendo una astrofotografía. Como has visto, ya nos vayamos hasta lo más profundo y lejano del universo o hasta lo más pequeño y cercano, nos encontramos rodeados de maravillosos mundos invisibles que pueden revelarnos imágenes increíbles. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!